Buenas alumnos, alumnos y profesores. Bienvenidos al fascinante mundo de la biología, biología de octavo grado que nos adentra en el conocimiento del reino animal. En este nuevo reencuentro de 25 minutos, donde vamos a estar interactuando y conociendo las características de los grupos de animales. Con su profesor en el aula y desde este espacio, vimos anteriormente las características de los animales, las características esenciales y generales, y vimos dentro de estas características generales que los animales tenían un origen común, como le estoy mostrando en la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver, los animales se originaron de organismos coloniales primitivos, que eran larvas nadadoras que dieron origen a las diferentes ramas, ya sea colaterales o principales, de los diferentes grupos de animales. De los animales de menor nivel de complejidad, como es el caso de los poríferos, hasta otros como los celenterados, que tenían la simetría radial. Y también encontramos a los primeros grupos de animales que presentan simetría bilateral, en este caso los platelmintos y los nematelmintos, simetría bilateral que se extiende hasta el estudio de los animales celomados. Es importante que ustedes tengan en cuenta que este origen de los animales, origen común, como les estaba diciendo, nos permitió conocer el largo desarrollo evolutivo que duró millones de años, donde actuaron las fuerzas evolutivas, como lo son la variación hereditaria y también la selección natural. Es importante que ustedes tengan presente que en estas características van a ver que la simetría radial y la simetría bilateral son características de grupos diferentes. Vemos cómo los celenterados tienen simetría radial y cómo los platelmintos y nematelmintos tienen simetría bilateral. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen estos animales de simetría bilateral, estos dos grupos animales, los primeros que tienen simetría bilateral? ¿En qué se diferencian de otros grupos? ¿Cuáles son sus características esenciales? ¿Cuáles son los representantes, los ejemplares que forman parte de este grupo? También vamos a ver, a partir del estudio de este grupo, cuáles son las semejanzas y las diferencias que tienen con respecto a los poríferos y también a los celenterados. Y ustedes van a ser capaces en la clase de hoy de llegar a conclusiones sobre la comparación de estos grupos. Por tanto, estamos en condiciones de presentar la temática de la clase de hoy. Animales acelomados y pseudocelomados. Platelmintos y nematelmintos, características esenciales, comparación entre poríferos, celenterados, platelmintos y nematelmintos. Le doy un tiempo para que copien la temática. Para el estudio del encuentro de hoy, lo estoy remitiendo al libro de texto. Es importante que en nuestros encuentros, a partir de ahora, que va a ser cada 15 días, ustedes sean amigos siempre de este importante texto, el libro Biología 2 de octavo grado. Van a estar viendo las características de los platelmintos de la página 63 a la 68 y en el caso de los nematelmintos de las páginas 69 a la 75. En el caso, para ver la comparación entre los poríferos celenterados, platelmintos y nematelmintos, vamos a estar estudiando las páginas de la 76 a la 78. Es importante que ustedes tengan en cuenta que si no tienen tiempo de copiar durante el transcurso de la clase alguna temática, les estoy dando la bibliografía para que ustedes de manera independiente puedan estudiar en sus casas con la ayuda de sus padres. También pueden preguntar a sus profesores y algún compañero de aula, también pueden preguntarle en caso de que tengan alguna duda. Los dejo para que copien la bibliografía de la clase de hoy.
Bien, es importante que tengan en cuenta que para el estudio de cualquier grupo animal hay que realizar una serie de pasos. Primero, conocer cuáles son los ejemplares que pertenecen a cada uno de esos grupos. Segundo, cuáles son las características esenciales que nos permite reconocer a ese grupo de ejemplares que pertenecen a ese grupo animal y no a otro dentro de la naturaleza. Y también tener en cuenta la importancia que tiene este grupo con respecto al hombre. Todos los grupos animales tienen una relación directa con el hombre. No es el hombre el centro de la naturaleza, son los grupos animales. Nosotros somos parte de esta naturaleza y por tanto tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Les estoy presentando ahora cuáles son esos grupos de animales que pertenecen a los platelmintos. Dentro de una gran diversidad de platelmintos, quisiera presentarles a continuación lo siguiente. Aquí estamos presentando a la duela del hígado, también conocida como la fasciola hepática, la planaria, la lombriz solitaria o tenia, también conocida por ese nombre, y pueden ustedes ver en la figura 34 del libro de texto, en la página 64, estos representantes. Como ustedes ven ahí, platelmintos. Ahora, ¿por qué son platelmintos? Es importante que ustedes tengan en cuenta que para reconocer a los platelmintos tienen que conocer las siguientes características. Los platelmintos son animales de simetría bilateral. Es el primer grupo de animal de simetría bilateral. Son animales acelomados, y lo he subrayado, animales acelomados, A, prefijo A, no tienen celoma. Recuerden que como ustedes han estudiado anteriormente, el celoma es la cavidad comprendida entre el tubo digestivo y la pared del cuerpo cubierta por peritoneo. Por tanto, estos animales carecen de esa cavidad. Es decir, ese espacio comprendido entre el tubo digestivo y la pared del cuerpo está cubierto por células y sustancias donde se encuentran los sistemas de órganos. Con un cuerpo aplanado dorsoventralmente. Ustedes, vuelvo a las imágenes para que puedan ver, aquí en la duela del hígado perfectamente se ve el cuerpo aplanado de estos grupos de animales. También en la tenia perfectamente se puede ver y en la planaria, inclusive planaria, plana. Ese nombre nos dice algo de una característica distintiva de este grupo. Como pueden ver, en la página 65 del libro de texto, ustedes pueden encontrar esta definición y también les sugiero que vean la figura 32 del libro de texto, página 60, donde hablan, pueden conocer más cuáles son las características de los animales acelomados y también vamos a ir viendo las características de otro grupo. Por eso los remito a esa figura 32 del libro de texto en la página 60, que es muy importante para dominar este contenido. Les doy un tiempo para que copien esta definición. Bien, los invito a conocer entonces cuáles son los representantes que pertenecen al grupo de los nematelmintos. Ahí tenemos a la lombriz intestinal, tenemos al oxiuro y también al tricocéfalo. Podemos ver que en la figura 34 del libro de texto, en la página 64, ustedes tienen estos representantes. Inclusive tienen otros, como es el caso del necator. Son especies que ustedes deben conocer por la importancia y la relación que tienen con el hombre, tanto en especies como hemos visto de los platelmintos y los nematelmintos, hay especies parásitas que hacen daño al hombre y que vamos a estar viendo a continuación. Por tanto, ¿cuáles son las características que nos permiten agrupar a la lombriz intestinal, al oxiuro, al tricocéfalo y al necato que ustedes tienen en el libro de texto como nematelmintos? Por tanto, les estoy presentando la definición de nematelmintos. Los nematelmintos son animales de simetría bilateral, igual que los platelmintos. Pero ya aquí aparecen
diferencias en la definición con respecto a los platelmintos. Son animales pseudocelomados. Subrayo la palabra pseudocelomado. Pseudo quiere decir falso, falso celoma. Los platelmintos no tienen celoma y los nematelmintos tienen un falso celoma. Es porque la cubierta del cuerpo está cubierta por una capa de células y no así el tubo digestivo. Por tanto, es por eso que son animales pseudocelomados. Y con el cuerpo cilíndrico, mientras que los platelmintos tienen el cuerpo aplanado, en el caso de los nematelmintos tienen el cuerpo cilíndrico. En la página 71 del libro de texto ustedes pueden ver la definición de este grupo. Por tanto, los dejo para que copien la definición. Bien, hemos visto la definición tanto de platelminto como de nematelminto. Hemos podido ver diferencias sustanciales entre uno y otro. También semejanzas, como es el caso de la simetría. Vemos que en el caso de los platelmintos son animales acelomados y aplanados. Y en el caso de los nematelmintos son animales pseudocelomados y de cuerpo cilíndrico. Diferencias entre ellos que es importante que ustedes ya vayan teniendo en cuenta. Ahora, quiero presentarle algunas de las características generales que tienen estos grupos y se lo he presentado en forma de que uno esté al lado de otro para que ustedes puedan visualizar. Les presento la siguiente diapositiva. Características generales tanto de los platelmintos como de los nematelmintos. Como ustedes pueden ver, hay un primer elemento que está relacionado con el sistema digestivo. En el caso de los platelmintos, tienen un sistema digestivo incompleto, quiere decir que carecen de ano, tienen boca que hace función de boca y de ano. En el caso de los nematelmintos tienen un sistema digestivo completo. En el caso del sistema nervioso, en los platelmintos es en forma de escalera con ganglios cerebroides. Y los nematelmintos, muy parecido al de los platelmintos, pero con una mayor cefalización, quiere decir tienen mayor desarrollo de la región anterior. Para los dos en común, sistema reproductor complejo, presencia de poro excretor y carecen de sistema respiratorio y circulatorio. Ustedes pueden profundizar en las páginas 64 del libro de texto en el caso de los platelmintos y la página 70 del libro de texto en el caso de los nematelmintos. Les doy un tiempo para que ustedes puedan copiar estas características generales. Recuerden que si no tienen tiempo, pueden remitirse a las páginas del libro de texto. Bien, hemos visto las características generales de ambos grupos. Le decía que estos grupos tienen especies que tienen una importancia con el hombre directamente porque hay especies que hacen daño al hombre. Y yo quisiera presentarle ahora el ciclo de vida de una especie de platelminto y de una especie de nematelminto que ustedes van a complementar en su casa con una actividad independiente que yo les voy a orientar. Aquí vemos la duela del hígado y la lombriz solitaria y la lombriz intestinal y el oxiuro. Dos platelmintos y dos nematelmintos respectivamente que hacen daño al hombre. Aquí les estoy presentando, en el caso de la duela del hígado, la fasciola hepática, el ciclo de vida. Vean aquí la presencia de un hospedero intermediario y un hospedero definitivo. Hay algunos elementos como son las verduras, el agua y también, en el caso del hospedero definitivo, como es el caso de una vaca que están viendo ahí, que puede tener daños al hombre porque ahí pueden encontrarse los quistes de estos
animales que después pasan al interior del hombre y le dañan su salud. Y aquí vemos el ciclo de vida de la lombriz intestinal. Como ustedes ven, no hay presencia de un hospedero intermediario y por tanto ustedes pueden estar viendo esta característica del ciclo de vida en la figura 40 del libro de texto en la página 72. Por tanto, les dejo una actividad independiente que está relacionada con los ciclos de vida de estos platelmintos y nematelmintos parásitos. Ahí ustedes tienen orientada una actividad independiente donde van a profundizar en sus casas, en el tiempo libre que ustedes tienen que dedicar al estudio. En la página 65 a la 67 del libro de texto y en la página 71 a la 74 van a estar viendo los ciclos de vida de estos animales. Bien, hemos visto de tanto los platelmintos como los nematelmintos, las características esenciales, las características generales, el ciclo de vida de los animales parásitos que hacen daño al hombre y con una actividad independiente que yo sé que de manera responsable ustedes van a realizar en sus casas. Ahora, vamos a ver a partir del estudio de estos grupos, de los platelmintos y los nematelmintos, a diferencia de los poríferos y los enterados, cuáles son las semejanzas, las diferencias y que ustedes puedan hacer llegar, capaz de llegar a conclusiones. Quiere decir que vamos a estar realizando la comparación de estos grupos. Pero es importante que tengan en cuenta que para esta comparación es necesario los criterios comparativos. Criterios comparativos que yo les estoy presentando y que ustedes pueden estar revisando en la página 76 a la 78 del libro de texto. Van a ver el hábitat, la simetría, el nivel de organización, el tipo de digestión y, muy importante, los ejemplares de cada uno de los grupos. Características, se las voy a estar abordando brevemente para orientarles cómo ustedes pueden realizar esta actividad de manera independiente. Primero, ¿qué semejanzas se pueden establecer entre estos grupos? Bueno, primero el tipo de célula, es célula eucariota que carecen de pared celular y de plastidio, son animales, por tanto es una característica esencial. El tipo de nutrición, nutrición heterótrofa ingestiva. Aquí quiero acotar que no todos los animales tienen ese tipo de nutrición, es una generalidad, porque estos animales parásitos que hemos estado estudiando en la clase de hoy tienen nutrición heterótrofa ingestiva. Y el tipo de organismo es que son pluricelulares. También, ¿qué diferencias se pueden establecer entre estos grupos? Bien, por tanto, el hábitat es muy diversa en estas cuatro grupos. Aquí están representados los cuatro grupos. Y bueno, pueden ver que los poríferos y los enterados son acuáticos, fundamentalmente marinos, aunque hay especies de agua dulce. Eso quiere decir que es lógico que si son animales acuáticos, son los de menos nivel de complejidad. Recuerden cuál es el origen de los animales en nuestros mares. Y los platelmintos y nematelmintos son terrestres acuáticos y otros pueden encontrarse parasitando a otros organismos. En el caso de la simetría, los poríferos generalmente asimétricos y en el caso de los enterados radial. Y los platelmintos y los nematelmintos, como hemos visto en la clase de hoy, simetría bilateral. Aquí estamos presentándole a manera de resumen cuáles son estas características relacionadas con la simetría. En el caso del nivel de organización, es muy importante que ustedes tengan en cuenta este elemento, porque en el caso de los poríferos y los enterados, el nivel de organización, en el caso de los poríferos, realizan sus funciones mediante células especializadas y en el caso de los enterados, realizan sus funciones a nivel de tejido. A diferencia de los nematelmintos y platelmintos que ya tienen el sistema de órganos desarrollado, aunque como habíamos dicho, hay sistemas de órganos como el caso del sistema respiratorio y circulatorio que carecen de ello. Los poríferos, bueno, como decíamos, carecen de sistema de tejidos y órganos y, bueno, poseen células especializadas, los enterados, organización en tejidos y los platelmintos y los nematelmintos presentan órganos y sistemas de órganos. En el caso de los poríferos, en el caso de la digestión, es intracelular y en el caso de los enterados, de los platelmintos y nematelmintos, tienen digestión extracelular y también intracelular. En el caso de los platelmintos y los nematelmintos, conociendo las diferencias entre cada uno de los grupos en cuanto al sistema digestivo.
dentro de las diferencias abordadas a partir de los criterios comparativos, ¿qué otra semejanza podemos apreciar? Bien, tenemos por aquí los poríferos cilindrados en cuanto al hábitat, los platelmintos y los nematelmintos, la simetría bilateral, y en el caso bueno de los cilindrados, platelmintos y nematelmintos, la digestión intracelular y extracelular. Y bueno, los platelmintos y nematelmintos en nivel de organización en cuanto a órganos y sistema de órganos. Les decía que ustedes pueden profundizar de la página 76 a la 78 en estos contenidos. ¿A qué conclusiones podemos arribar? Bien, podemos arribar en que en el caso de los nematelmintos, por ejemplo, con respecto al resto de los grupos, poseen mayor nivel de complejidad estructural y funcional porque son pseudocelomados y presentan un sistema digestivo completo. También pueden ir a otras características como son unisexuales y conquistaron el hábitat terrestre. Es muy importante esto porque ya vemos aquí cómo en estos grupos ya se está viendo cómo conquistan el hábitat terrestre y es algo superior a grupos de menor complejidad como el caso de los poríferos y los cilindrados. Es importante que ustedes tengan en cuenta que en el caso de la comparación, no solamente ustedes van a hablar del grupo de mayor nivel de complejidad, pueden hablar también del grupo de menor nivel de complejidad o establecer comparaciones no solamente entre cuatro grupos, sino entre dos de ellos o tres, a partir de los criterios comparativos. Por tanto, estamos en condiciones de orientarle el estudio independiente de la clase de hoy. El estudio independiente dice: analiza el siguiente listado de animales que te presentamos: la tenia, el barquito portugués, abanico de mar, la esponja de cristal, planaria. Inciso A, identifica a qué grupo pertenece cada uno, qué características te permitieron identificarlo y cuál consideras el grupo de nivel mayor de complejidad. Por tanto, les dejo con ese ejercicio. Bien, espero que le haya sido interesante la clase de hoy, que hayan conocido sobre los platelmintos y los nematelmintos, sus características esenciales y generales y también los animales parásitos que hacen daño al hombre. Ustedes en sus casas van a estudiar las medidas que nos permiten no estar infectados por estos animales parásitos. Es importante que ustedes tengan en cuenta la responsabilidad que tenemos de estudiar por el libro de texto, conocer cada una de las características que tienen estos grupos animales, que puedan seguir las indicaciones que le he dado en la clase de hoy y que desde hoy ya puedan estar preparándose para el próximo contenido que vamos a dar dentro de 15 días, que son los anélidos. Por eso los estoy exhortando a un estudio consciente, a un estudio responsable con su familia, con sus profesores y también con sus amigos. Los estoy invitando a reencontrarnos dentro de 15 días, no sin antes exhortarlo a la responsabilidad de cuidarnos y tomar todas las medidas para evitar ser infectados por la COVID-19. Hasta un próximo encuentro.